Muy queridas compañeras, muy estimados compañeros, mineros de Chile, hijos de mineros, queridas compañeritas y estimados jóvenes y niños. Es muy grato para mí estar junto a ustedes esta mañana, en un día de tanta significación para Chile y los chilenos, en el Día de la Dignidad Nacional. Quise venir a esta mina, a esta industria, a estar con ustedes aquí en Andina, porque reconozco que no había venido todavía a este mineral, en circunstancias que a lo largo de mi vida he recorrido muchas y muchas veces los minerales de Chuqui, Exótica, Potrerillos, Salvador y El Teniente. Diversas razones me habían impedido venir a estar con ustedes. Es por ello que nada puede ser para mí más grato que esta mi primera visita sea precisamente en este día que, repito, tiene tan hondo y profundo significado, no solo para Chile, óiganlo bien, sino para muchos y muchos países que al igual que el nuestro, luchan o lucharán por conquistar su independencia económica, su plena soberanía. Tenemos de visita a este mineral. Están aquí junto con nosotros mineros que han venido desde muy lejos, mineros de Canadá. Es importante señalar que así como estos compañeros vienen desde Canadá, desde otras partes del mundo han llegado periódicamente, llegan delegaciones de obreros. Chile atrae el interés de millones de seres humanos que observan nuestra lucha y nuestro combate por hacer de Chile un país independiente en lo económico, dueño absoluto de su destino, fraguado, construido por el esfuerzo de los trabajadores de nuestra patria. Yo creo que puede haber cierta semejanza, pero no mucha, entre la realidad de un país en vías de desarrollo como Chile y Canadá. Un país como el nuestro, o como los nuestros, los países en vías de desarrollo, está en una situación mucho más difícil para poder aprovechar sus riquezas esenciales, porque nosotros, desde el punto de vista político, somos pueblos dependientes.
como también lo somos en lo económico. Para conquistar nuestra independencia política plena, debemos en primer lugar alcanzar nuestra independencia económica. Para alcanzar la independencia económica, tenemos que herir muy fuertes intereses, que en este caso, en relación con el cobre, son los intereses de las grandes empresas imperialistas americanas. Entonces, en primer lugar, durante muchos años hicimos una gran campaña destinada a crear una conciencia de que Chile no podría romper el subdesarrollo, que significa enfermedad, hambre y miseria, por los cauces tradicionales del sistema capitalista, que en los países en vías de desarrollo es un sistema deformado e incipiente. La mayoría de nuestros países no ha alcanzado el desarrollo democrático burgués. Por eso, repito, durante muchos años formamos esta conciencia. Enseguida era indispensable que conquistáramos el gobierno. Y conquistar el gobierno por el camino electoral es bastante difícil, como lo es conquistar el poder por las armas. De acuerdo con nuestra realidad, nuestra tradición, nuestra historia, no teníamos otra alternativa que conquistar el gobierno, y digo el gobierno, a través de los cauces electorales. Una vez conquistado el gobierno, estamos conquistando el poder. ¿Cómo? Precisamente quebrando los centros de poder del gran capital foráneo, de los monopolios nacionales, de la banca y de la latifundia. Ahora, nosotros hemos tenido muy serias dificultades porque las compañías americanas no aceptan que les apliquemos las leyes chilenas. Por otra parte, ellos, que temían la posibilidad de una victoria popular, en los dos o tres últimos años trabajaron las minas con el deseo de sacar y sacar y sacar más mineral, y por lo tanto buscaron las vetas más concentradas, aún poniendo en peligro la ingeniería de la explotación mineral. Hacia tal extremo, por ejemplo, fueron descuidados que en Chuquicamata, que es el mineral más grande a tajo abierto del mundo, ellos acumularon el estéril en el anfiteatro de la mina. Y para poder trabajar nosotros y extraer más mineral, tenemos que gastar 25 millones de dólares en retirar el estéril acumulado en los anfiteatros de la mina. Al nacionalizar el cobre, lo hicimos una reforma de la Constitución. Y como se había creado una conciencia nacional sobre esto, la verdad es que en el Congreso se aprobó por unanimidad esta reforma. Ahí se estableció un principio que es importante: el derecho a que las indemnizaciones estuvieran limitadas por las sobreutilidades que hubieran tenido las empresas en los últimos 12 años. Para ello fue necesario entonces estudiar cuáles son las utilidades que obtienen las empresas llamadas transnacionales. Y constatamos que aquí en Chile habían tenido utilidades fabulosas. Baste pensar que con una inversión inicial que se supone en 50 millones de dólares muy generosamente estimada, las empresas han tenido una utilidad en 42 años superior a 3.900 millones de dólares, con una inversión inicial de 50 millones. Hay que tomar en cuenta que los últimos planes de expansión de las empresas no se hicieron reinvirtiendo utilidades, sino sencillamente contratando créditos. Y por eso el Estado chileno tiene que hacerse cargo de 726 millones de dólares, que son los créditos obtenidos por las empresas. Modificar la Constitución y reservar para el Estado las riquezas, ¿no? De la gran minería hemos dado un paso. El otro paso es hacer que las pertenencias mineras no estén amparadas por el pago de una contribución, sino amparadas por el trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que modificar el código de minería. Pero son intereses muy fuertes, o son intereses muy porosos en cuanto al número de los privados que tienen pertenencias mineras. Necesitamos nosotros una mayoría en el Congreso para despachar una ley de este tipo.
Y como en esas provincias donde están las minas, especialmente en lo que se llamamos Norte Chico, Atacama y Coquimbo, son provincias que han estado afectadas por la sequía, ¿no? Este año ha llovido, pero 4 o 5 años sin llover, muchos de los trabajadores agrícolas se trasladaron al campo minero. Y entonces es muy difícil cerrar esas minas. Hemos tenido que prácticamente bonificarlas, con lo cual damos trabajo. Pero al mismo tiempo nos proporcionamos divisas. Aquí le demuestro lo que es la legislación burguesa. Yo modifiqué las leyes, sobre todo la ley que incorpora las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Pero eso ha beneficiado a los trabajadores de la gran minería. Los pilquineros no tienen previsión. No tienen previsión. 15 años atrás yo presenté el proyecto para darle previsión a los pilquineros y no lo aprobó el Congreso. Y este año, es decir, el primer año y el año pasado, lo presenté de nuevo y lo volvió a rechazar el Congreso en un veto. Y a mí me interesa profundamente, sobre todo en este día, que los compañeros trabajadores de Andina, fundamentalmente quiero que las compañeras tengan cabal conciencia de que nosotros estamos realizando una revolución para hacer posible la construcción del socialismo dentro de marcos sumamente rígidos y difíciles, dentro de leyes y de una constitución que nosotros no hemos dictado y que es producto de una clase social que nosotros, con las limitaciones que nos impone ese Estado de Derecho y respetando esas leyes porque ese es nuestro compromiso, hemos podido rescatar para Chile las riquezas fundamentales que estaban en manos del capital extranjero. Cuando un pueblo ha llegado al gobierno o al poder después de años de lucha con las armas en la mano, y ese pueblo está más proclive, más preparado para el sacrificio, o esa gente tiene una mayor conciencia política. Pero cuando aquí mucha gente no ha hecho otra cosa que echar un voto en las urnas, es muy difícil hacerles entender que la revolución requiere generosidad, sacrificio, solidaridad, y que la revolución no se ha hecho para darle privilegios a los trabajadores y crear una aristocracia obrera, sino que por el contrario, se ha hecho precisamente para que haya igualdad de posibilidades para todos y por lo tanto terminar con los privilegios que también tienen algunos trabajadores. La revolución chilena que se hace de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra tradición, a nuestra historia. Revolución que implica cambiar las estructuras económicas, transformar la vida del hombre y la mujer de nuestra patria, crear una sociedad distinta, igualitaria y justa, donde todos tengan las mismas posibilidades. Y esto que estamos realizando tiene el acento de ser auténticamente chileno, ya que en ningún otro país hasta ahora se ha intentado abrir camino y edificar el socialismo como nosotros lo estamos haciendo, en democracia, pluralismo y libertad. A lo largo de Chile, por primera vez en la historia, acompaño a Arturo Schiri por la primera fois de la patria. El drapeau, flot. Por primera vez en la historia, que hizo del mar y de la historia.
sur le mât de l'histoire pour dire que nous sommes un peuple économiquement indépendant et souverain. Que ça nous traite des efforts et sacrifices, que nous devrons renoncer à plusieurs choses. Si nous devons passer des heures difficiles, nous le ferons pour notre patrie, pour un destin différent dont ce peuple a besoin, pour un peuple grand et généreux, où tous auront la même possibilité pour conquérir un futur.